Park, aquí en Newcastle, Inglaterra. Les saludamos Ricardo Peláez y Enrique Bermúdez. Un estadio construido en el 2000. Cada punto es vital en la cancha y en la carrera por un campeonato. Y ambos equipos desean quedarse con las tres unidades el día de hoy. De repente se abrió un espacio para él. El lance del arquero para quedarse con el balón. Anticipo del portero para despejar. Gándola de pared. Una defensa químicamente pura en el lance. Esa era juego peligroso, qué bárbaro. Anticipó para desviar el balón. Pero despeje. Ahí está queriendo aprovechar lo más que se pueda los espacios de los extremos. El hombre extra se une a la preparación y de inmediato se encuentra en la acción. Buena idea. Arriesgarse, hay que reventarle. Se ven muy confiados, se notan muy seguros en la defensiva. Casi llegamos a la mitad de ese partido y seguimos sin goles. Saque de manos, viene a ejecutarlo. Buena intercepción, muy pero muy bien. Lo dobla en el mano a mano. Tiene una oportunidad. La estrelló en el horizontal. Y se van al descanso con donas para el café. Pues así es, Enrique. 45 minutos interesantes, es cierto, pero muy trabados, el partido muy cerrado en medio campo. Los porteros creo que no lo han tocado. Vamos a ver algunas acciones, las más importantes de esta primera mitad. Ambos técnicos esperarán haber usado el descanso para motivar a sus jugadores. En breve, sabremos si tuvieron éxito. ¡Ah! ¡Se llevó esa! ¡Sí, señor! Es una escapada por la banda. ¡Tirazo! ¡Suenan las matracas! ¡Suenan las trompetas! El público feliz con el gol del equipo de casa. Así es, Enrique, una gran satisfacción debe sentir este muchacho por haber anotado su primer gol. Ya se quitó una gran presión de encima. La conclusión de esta historia es que nunca hay que rendirse. Entra el primero del encuentro, pero todavía queda mucho partido. ¡Qué habilidad para quitarse rivales! ¡Uf! ¡Le pegó bien!
disparo no es bueno, no, que va a ser bueno, es chafísima. Le pegó espantoso. Hubiera sido su segunda anotación, es una pena. Adelante, dice el árbitro. Un pase para desbaratar al rival. La defensa imponiendo condiciones por número. Los defensivos no le quitan el ojo a esa pelota. ¡Qué enredos han hecho los defensivos! Aguantando a los contrarios. Solo se agregará un minuto de compensación. Entra solo sobre la portería. Eso es. Extraordinaria forma de jugar la portería. Le robó el balón. La baja hermoso con el pecho. Eso fue todo, señores. Otra victoria frente a sus fanáticos significa que ha ganado 3 al hilo. Pues mira, para los partidos que ha disputado hasta el momento, el saldo es positivo, me parece, Enrique.